Bueno, usted, como gobernador, Dios permita que llegue, ¿en qué nos ayudaría? En lo que le estoy diciendo, pues, de la problemática con los jóvenes, ¿qué se haría? Hola, Leonor, un gusto saludarla. Gracias, gracias por su manifestación de apoyo y gracias por la pregunta, porque me da la opción de adentrarme en lo que es Puerto Tejada. Primero, pues, un saludo especial a todas las personas que nos ven a través de este de Notipuerto, esta empresa noticiosa muy prestigiosa para todos los nortecaucanos y todo el Cauca. Y segundo, pues, la posibilidad de estar aquí en el puerto compartiendo con la gente, con la señora de la moto, con la de la carreta, con ustedes. Puerto es un municipio que hoy recoge una de las tantas dificultades que tienen todos los pueblos nortecaucanos, los pueblos de donde está asentada la población, especialmente afro, y es la descomposición social por falta de oportunidades. Para ello, primero, vamos a trabajar el emprendimiento para que nuestros jóvenes tengan la opción de tener ingresos, pero también escenarios deportivos con programas tanto turísticos, culturales y deportivos que puedan ellos hacer un mejor aprovechamiento del tiempo libre. Hemos hecho unos encuentros con jóvenes aquí, hicimos hace 4 meses uno en la primavera, con muy buena participación y muy buen compromiso de los jóvenes diciendo que se quieren vincular a este nuestro proyecto. Manera, Leonor, que muy chévere que tengas esa concepción. Necesitamos que nos ayudes a llegar, pero también dile a los jóvenes que Elías es el candidato de ellos, el candidato del pueblo, el candidato que los va a representar y va a trabajar por todos nosotros. De corazón se lo digo, el norte del Cauca tiene que ir de nosotros, con el poder de Dios. Y que cuando esté allá, en el nombre de Jesús, se haga el trabajo como se tenga que hacer. Nosotros, los pueblos de los negros, merecemos salir adelante. Villarrica, Huacheneca, Loto, Miranda, Padilla, Buenos Aires, y en manos, Buenos Aires, en todos los pueblos, y en manos del Señor vamos a poner. Estoy con usted. Es mi compromiso. Le vamos a salir a eso. Y créalo que porque te vas a sacar una buena votación. Es mi compromiso. Yo lo muy bien. Es mi compromiso. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted la candidatura de Elías? Excelente. Yo creo que es una magnífica oportunidad que tenemos de manera especial todos los nortecaucanos. Yo creo que es el momento, creo que es ahora. Siempre hemos dicho el tema de los negros, ¿no? ¿Qué tal? Que los procesos organizativos, que las oportunidades. Perdón. Entonces, esta es la oportunidad. Y esa es la invitación a todo este departamento del Cauca. Eso le iba a decir, ¿hay que sesgarlo solamente a los negros y al norte del Cauca? No, señor. Esta es la oportunidad de todo el departamento del Cauca, de apoyar esta propuesta. Estamos con el candidato a la gobernación del Cauca, Elías Larraondo. Elías, cuéntanos, ¿cuál es su plataforma en cuanto a lo social frente a la problemática del departamento del Cauca? Bueno, nosotros que recogemos el sentir de las comunidades, tengan en cuenta que venimos de la base y venimos de la zona rural donde se padecen todas las situaciones que padecen Puerto y todos los municipios, es una necesidad y está en el orden número uno de nuestra agenda, el fortalecimiento del tejido social. Es muy importante los ingresos familiares, pero también es muy importante el fortalecimiento de las organizaciones de base. Para el fortalecimiento de los ingresos, vamos a trabajar en la tecnificación y el impulso de las cadenas productivas, como en la agroindustrialización. Desde ahí, a partir de la innovación y el emprendimiento, vamos a generar empresas desde nuestra gente con las posibilidades de recursos del Estado, para que estos hagan caja con el esfuerzo que cada uno de nosotros pueda hacer, y allí vamos a tener opción de mejorar los niveles de ingreso y el mejor nivel de vida de nuestra gente. En el tema del fortalecimiento del tejido social es ir a las bases, la acción comunal, las organizaciones comunitarias, los procesos productivos, porque necesitamos a una comunidad que responda también a las mismas necesidades, pero que ayude, que proyecte, que proponga. Y eso lo logramos si hacemos un gobierno legítimo. Y para hacer un gobierno legítimo se requiere que seamos honestos, que seamos transparentes, que seamos respetuosos y que seamos trabajadores. La gente quiere
un gobernante que sea tocable, que sea palpable, un gobernante con el que se pueda interlocutar, intercambiar ideas, y ese es Elías, la persona que ustedes conocen, que ha estado acá, que ha compartido con ustedes, que ha construido desde abajo y que ha ayudado pues a todo lo que hoy tenemos en materia de desarrollo, entendiendo de que falta mucho por hacer. Frente a lo que usted habla de la agroindustrialización, el norte del Cauca ha sido un territorio que prácticamente era de los nativos, pero hoy vemos que ya no es cierto. Quedan pequeños minifundios. ¿Cómo se haría la agroindustrialización en esos pequeños minifundios? Bueno, en lo que aún nos queda, ya dijimos que vamos a fortalecer la implementación de las cadenas productivas. A eso le vamos a invertir recursos de ciencia y tecnología, aún en, repito, pues en la tierra que aún nos queda. Y eso significa que apoyemos lo que se da acá, la caña, pero la caña panelera, no la caña para el azúcar. Apoyar el café en unos sectores donde todavía se da en la zona plana según la variedad. Apoyar la piña, que es uno de los productos que más, pero esta zona es del plátano. Entonces, si nosotros fortalecemos primero ese cultivo, pero segundo también avanzamos en la agroindustrialización, nosotros no, por ejemplo, en vez de vender el plátano en cáscara, lo vendemos en chuspitas como lo consumimos cada uno de nosotros, y ahí generamos empleo y mejoramos ingresos. Es a partir de lo que tenemos, eso desde el agro, pero también tenemos la opción de generar a partir de la cultura. Puerto Tejada tiene una riqueza cultural enorme, la podemos explotar y volverla empresa. Puerto Tejada tiene la opción a partir del deporte de tener muchísimos talentos, eso también puede ser empresa. ¿Y por qué no con una sensación de seguridad trabajar en el concepto del turismo? Acá hoy estamos en el río Palo, miren cómo estamos, y nosotros fortalecemos ese componente ambiental vinculando a nuestros no jóvenes en la protección de los recursos naturales. Ahí también podemos generar ingresos para nuestra gente. De manera que posibilidades tenemos, lo importante es la decisión de invertir recursos en el fortalecimiento del tejido social y de poder contratar con las comunidades de base, con las organizaciones y con la acción comunal. ¿Cómo ve sus posibilidades de llegar a ese primer puesto en la gobernación, a sabiendas de que históricamente hemos sido gobernados y también encontramos cierta resistencia en los mismos afrodescendientes? ¿Cómo está notando usted esa parte en el recorrido que hace por todo el departamento del Cauca? Bueno, es natural que tengamos muchos seguidores, como es natural que también haya uno que otro que no esté de acuerdo con nuestro proyecto. La democracia así lo permite, pero muy contentos. Recorremos todos los municipios del departamento del Cauca y en cada uno de ellos, como se ha podido ver por redes sociales, hemos ido encontrando el entusiasmo, el amor, el compromiso de muchísima gente que se identifica con este proyecto. Este es un proyecto de base, este es un proyecto de comunidad, este es un proyecto de provincia, este es un proyecto de la clase menos favorecida. Y ahí estamos más o menos el 80% de los habitantes del departamento del Cauca, ya que nos va a quedar relativamente fácil, haciendo lo que hay que hacer, alineando todos los esfuerzos, siendo muy inteligentes, pues nos va a quedar relativamente fácil ganar la gobernación, porque el panorama está muy en favor nuestro. Pero a cambio de eso, fíjense que venimos en una reclamación de hace más de 30 años de que no hay por elección popular un gobernador del Cauca nacido en el norte. Durante toda la historia no ha habido un gobernador afro, y sin racismo ni regionalismo, sin decir que es del norte para el norte ni negro para los negros, por el contrario, un negro campesino nacido en el norte con visión coherente, con cohesión social, que va a gobernar para todos los habitantes y para todas las regiones, pues tiene hoy la mejor oportunidad de llegar a la gobernación con el apoyo de muchos partidos. La reclamación histórica ha sido de que el centro no nos apoya, pues hoy nos apoya el Partido Cambio Radical en toda su expresión, nos apoya Colombia Renaciente, nos apoya un ala muy importante del Partido Liberal, del Partido Verde, del Partido Conservador. Entonces hay unas figuras políticas muy incidentes a nivel del departamento y que hoy están con nosotros, y que ese es los 5 pal peso que siempre habíamos reclamado para que un hijo del norte llegue a la gobernación del departamento del Cauca. Hoy el panorama está, vamos a ganar la gobernación. La invitación es a cada uno de los habitantes de Puerto, de los municipios del norte, pero también los municipios de la costa, del centro y del sur, de que esta es la mejor opción, una opción
decente, respetuosa, de proyectos, no esa opción del chantaje, de la mentira, de la presión a que vienen sometiendo a todo el pueblo caucano. ¿Cómo ha sido la recepción de los pueblos indígenas a esta propuesta? Muy a pesar de que el pueblo indígena tiene su candidatura a la gobernación y respetamos mucho al doctor Gilberto, es un amigo, pues hemos encontrado de que en muchos sectores, en Jambaló, en Toribío, tenemos un amigo que aspira a la alcaldía y está con nosotros. En Caldono hay unos sectores de los indígenas que están con nosotros, en Toribío, en Jambaló, pero también en el sur. Yo estuve la semana pasada en San Sebastián, allá están los yanaconas, estuve también en Almaguer y la gente está de lleno con este proyecto nuestro, porque primero es una opción ganadora y segundo pues es la opción que mejor interpreta el sentir de las comunidades de base. Bueno, conozcamos un poquito al perfilado gobernador del departamento del Cauca. ¿Nacido en? Bueno, Elías es un provinciano, un hombre hijo de dos campesinos negros, del corregimiento de La Balsa, donde se disfruta el mejor sancocho de pescado del mundo, invitados cordialmente. Es un hombre que ha hecho un esfuerzo por participar en todos los procesos organizativos y políticos, teniendo en cuenta de que es una decisión intervenir en el desarrollo de nuestras comunidades. Después pasamos a lo organizativo, pasé por lo comunal y desde luego pues con la preparación académica que me ha permitido desempeñarme en algunos cargos como secretario de despacho en mi municipio, director de tránsito en Santander de Quilichao, personero en el municipio de Suárez y de Buenos Aires, alcalde de Buenos Aires, secretario de educación del departamento y ahora último gerente de la industria de licores del Cauca. ¿Cómo ven a Elías allí en ese corregimiento, La Balsa? La Balsa es un pueblo hermoso, pero como todo pueblo tiene, diría mi papá, sus más y sus menos. En ese orden tenemos un porcentaje muy alto de la gente que nos acompaña, pero también encontramos gente con la cual pues cree que no representamos sus intereses y va a acompañar otras candidaturas, cosa que respetamos muchísimo. Para nosotros el temor a Dios y la dignidad humana implica de que le demos a cada quien el trato que la gente merece y en ese orden no somos quien para juzgar a quien no nos acompaña. Por el contrario, le seguimos haciendo la invitación, que la mejor opción está acá, que nos sentemos, pero sí debo reconocer el 90% del pueblo, como de Buenos Aires, como de muchos pueblos del norte, nos acompañan, pero hay un sector disidente que cree que tiene mejores oportunidades con la candidatura de Popayán y así lo están haciendo conocer. Le cuento, Jaime, que no me interesa pasar a la historia como el primer gobernador negro, me interesa pasar a la historia como el mejor gobernador que haya tenido el departamento del Cauca. Y para ello hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar, hay que ser disciplinado, hay que ser inteligente, hay que rodearse, hay que hacer concertación y alianzas con todos los sectores. Entonces, en ese orden, chao mija, en ese orden, nosotros muy convencidos de que el fortalecimiento de la base social, de que el mejoramiento de los ingresos familiares, que una educación contextualizada, que una salud preventiva, nos deja a nosotros un Cauca mucho más competitivo, un Cauca mucho más emprendedor y con posibilidades de ofrecerle a los caucanos mejores condiciones de vida. Ese es nuestro reto. El llamado es a que no dejemos pasar esta oportunidad que interpreta la reclamación de toda una vida, que ya los negros que le hemos aportado al país, nosotros somos 10 millones de negros en Colombia, somos 300 mil habitantes de negros en el departamento del Cauca, le hemos aportado, pues también tenemos derecho porque nos hemos preparado para gobernar y esa es la opción que vamos a reclamar. Repito, no en el escenario de que es que porque somos negros ya tenemos derecho, no, es en el escenario de que nos hemos preparado, que hemos aportado y que estamos en condiciones de hacer mejor gobierno que los que han pasado. Históricamente, ¿con cuántos votos llega una persona a la gobernación del Cauca? Como está el panorama, podemos estar hablando de 180, 200 mil votos. Hay un margen amplio ahí en la respuesta, pero todo depende de cómo se muevan las otras candidaturas. Somos 5 candidatos inscritos. En la medida de que cada uno responda, pues eso hace que baje el número de votos. Pero sí, en el momento se dispara
una candidatura como es la nuestra, podemos estar llegando a los 210 mil votos y con eso ganaríamos sobrado la elección. Hay que hacer un llamado entonces a la unidad. Pues esperemos que el pueblo nortecaucano, que siempre ha hecho esa reclamación, hoy tome conciencia de que Elías es un hombre de proceso, es un hombre que ha apoyado todas las dinámicas de nortecaucanidad. Yo fui miembro de Amunorca en sus inicios, fui gestor de Amunorca, de la Mesa de Tierra para Comunidades Negras, he estado en todos los procesos políticos, de manera que tenemos hoy la legitimidad para poder aspirar a ese cargo, contando con el respaldo de todos los nortecaucanos. Respeto muchísimo a los que no, pero sí, ellos sí tendrían que explicarle a la historia por qué no lo hacen. Ok, muchas gracias. A ti, Jaime, Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a la gente de Puerto Tejada y que ya estaré prontamente recorriendo las calles con cada uno de ustedes.